Un saludo cordial a todos. En esta ocasión explicaremos cómo acceder y utilizar Excel en Office 365. Para ello, deberemos ingresar a la página de Office 365 y encontraremos el icono de Excel. Hacemos un clic y podremos encontrar en la opción de nuevo libro en blanco, plantillas previamente creadas que nos dan el acceso, así como también el acceso a archivos previamente que hemos creado. Para crear un nuevo documento, simplemente hacemos clic en un nuevo libro en blanco, esperamos a que cargue. Una vez apertura del libro nuevo, podremos trabajar nuestra hoja de cálculo. Es muy similar a lo que nosotros tenemos en los documentos en Excel. Tenemos una barra de menús en la cual tenemos inicio, insertar datos, revisar vistas, entre otros, solo que se va a trabajar de manera online. Para este caso, podremos hacer los mismos casos. Si nosotros escribimos la letra igual y queremos ingresar una fórmula, automáticamente se nos va a ir completando la fórmula y vamos a poder trabajar sin ningún inconveniente. Por ejemplo, va a ser la suma de estos tres celdas y simplemente iremos rellenando información, como se puede apreciar. También tendremos la opción de poder trabajar gráficos estadísticos, como se puede apreciar, en base a los data que estemos generando, así como también la generación de múltiples hojas, ya que, como sabemos, al momento de trabajar un libro de cálculo, podremos tener muchas hojas dependiendo de las necesidades que tengamos. Bien, por ejemplo, para la generación de este caso, puedo generar una tabla de datos, como se aprecia en este caso, y puedo generar un gráfico recomendado, el cual nos va a dar una posibilidad de gráfico en base a la data ingresada. Obviamente, para este caso tenemos que generar una tabla con datos para poder trabajarlo de manera correcta. También tendremos la posibilidad de agregar imágenes o inclusive vincularnos con los resultados de un formulario que puedo trabajar en Microsoft Forms. Bien, también tenemos la posibilidad de construcción de tablas dinámicas para poder generar nuestros filtros avanzados y generar gráficos mucho más entendibles de la data que puedo estar revisando. Si nosotros queremos saber todas las funciones que soporta para este caso, en la opción insertar tengo el acceso a la opción de funciones, en la cual me va a mostrar todas las funciones, funciones divididas en base a tipos como financiera, fecha, matemáticas, estadística, búsqueda de datos, entre otros. En base a eso, nosotros voy a poder estar encontrando esta parte de la información. Muy bien. También nosotros, si queremos trabajar nuestro documento, un archivo de Excel, simplemente hacemos clic en abrir en aplicación de escritorio. Nos va a dar una alerta y se va a aperturar el documento, pero utilizando la aplicación de Excel directamente, como se aprecia en este momento. Yo puedo trabajar de igual manera, agregar información extra que tal vez necesite. Por ejemplo, voy a agregar una imagen. Y esta simplemente al guardar, ya que se guarda de manera automática, y cerrar el archivo, me va a pedir que se actualice la página web para poder reanudar con la edición. Y toda la información que actualmente he generado se va a quedar almacenada nuevamente, pero ahora en la cuenta de Office 365, como se puede apreciar en este momento. Una vez que ya he terminado de trabajar mi documento en la nube, simplemente podré guardar como, generarme una copia, descargar o guardarlo simplemente en línea para poder accederlo. También tengo las opciones de compartir, que me va a permitir compartir el documento con otros compañeros, utilizando ya sea un vínculo o directamente vinculándonos con su cuenta de correo. Bien, eso sería todo referente a esta parte de Excel. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad. Universidad Continental. El poder del conocimiento.